Estamos en vivo aquí en los estudios de BBC. Ya saben que nos pueden ver a través de la web también en www.bahiavision.com.ar. Hacen clic en Canal 4 y nos ven. Y aquí está Rapunzel porque está por llegar la primavera. Se ha venido con su larga trenza, esa que tira por la torre y le dice a la mamá, ven madre. ¿Dice así? ¿Cómo le dice? Deja caer tu cabello, Rapunzel. ¿Le dice así? ¿Y Rapunzel qué dice? Ya voy, madre. Ay, bueno, te invité, ella es Victoria Baltián, es mi nena más chiquita, te invité porque tenemos música y a vos te encanta la música, como todos los chicos que están ahí mirándonos, los que no se fueron a Monte y los que están en Monte y nos miran por la web. Y digo música y se tiene que quedar Vivi Álvarez, que está con nosotros, y lo recibimos con este cálido aplauso a él. ¡Cristian Boga! Gracias, ¿cómo están, chicas? Un placer, ¿eh? Hola, Cristian. ¿Cómo andan? Un placer estar acá con tres reinas, Rapunzel, todas. Una alegría, porque siempre que vengo a Bahía, te saludo. Bueno, ahora la conozco a Vivi en persona, que yo la seguía por la radio desde Buenos Aires. Y ya se te va a invitar al programa. Más vale. Una vez escuché desde acá, desde Bahía, y la dejé linkeada ahí en la barra, y después me llevé la compu y quedó siempre. Y la escuchaba alguna. Una vez le mandé un mensaje, nos escribía en Aires, vivo. Y nos mandaba, yo le mandé saludos en vivo. Sí. ¡Qué lindo! Así que bueno, muy lindo. Siempre estar por Bahía, anduve por Mar del Plata haciendo un par de fiestas así de casamiento, cumpleaños. Claro, porque la fiesta privada siempre está. Siempre está. No la comparto como los shows por ahí que son más clásicos de tocar los temas independientemente. Porque las cosas íntimas, viste, son íntimas. Pero bueno, siempre hay alguna fiesta, algún casamiento. Hay una nueva generación que creció con las canciones. Crecieron con... Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Esa nunca falta. Eso. ¿Te acordabas de eso también, no? Sí. Yo digo, siempre fue banda sonora de mi viaje a Bariloche. Porque era muy canciones muy degresados. Y en el 94 claro, arrancó. Claro, yo me decía, el 94 me fue a Bariloche, este año hace 20 años. Claro, 20 años que se grabó La Rubia del Avión y son así muy, muy gritadas, muy... No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada. Dijo, no le dijo, nunca, nunca dijo, no, nunca, nunca dijo nada. No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada. Como Rapunzel. Cristian, bueno, quiero mandar un saludo a Valentino, que es su cumpleaños. Sí, está cumpliendo años. Que nos debe estar mirando, sí, a su mamá Andrea, a su hermanita. Así es, un beso muy grande para Valentino. Y bueno, muy contento de estar por Bahía saludando a tantos amigos que... Claro, yo cuando te busqué, digo, empieza la primavera, tiene que venir Cristian, porque él es sinónimo así de alegría y de encuentro y de festejo. Él está con su guitarra siempre dispuesto. Me acuerdo, bueno, en este último tiempo que cuando estaba haciendo radio, te decía, Cristian, cuando estés en Bahía, por favor, te quiero... Radio para todos. Sí. ¿Cuándo vuelve? Y no sé. Bueno, algo tienen que crear. Ahora estoy en viernes. Está bien. Pero se extraña la radio. A la tarde estaba lindo también. Estaba lindo, sí. Bueno, pero ahí surgen otras cosas, sí, ¿eh? Sí. Como le pasa a Vivi. Tal cual. Es verdad. Sí, van mutando. Bueno, lo mismo pasan con las canciones. Yo recién les contaba fuera del aire que a mí me están pidiendo canciones que no me esperaba. Por ahí una canción para el Papa. Estábamos mirando imágenes, tenemos por ahí para compartir mientras me lo comentás. Canciones para, por ahí, un homenaje para los héroes anónimos que murieron en barracas en Buenos Aires en el incendio. O canciones por ahí con un tinte un poco más político, ¿no? La vida te va llevando y la gente te va pidiendo. Y yo, que siempre me dediqué a hacer canciones para contar las historias que me pasaban y las historias de los amigos, nuevamente me encuentro haciendo canciones para los que me la piden, ¿no? Así que estoy con ese estilo de canciones un poco diferentes.
Y bueno, y las canciones de humor siempre aparecen, porque de cualquier historia voy creando alguna canción. Claro, yo recordaba cuando me decías esto de, bueno, de las fiestas privadas, que a veces te piden que hagas hasta en el momento mismo algo, entonces como si fuera una payada ahí de, sí. Del momento que decís, bueno, sí. Me dan los nombres de, supongamos, los novios, y, sí. Y tengo que estar, viste, con una... Es más, estuvimos con el gallego en un casamiento de un gran amigo. ¿El Gonza? Nuestro cámara. Gonza, yo le digo gallego siempre. Y él estaba filmando, yo estaba cantando una canción para unos novios de acá de Bahía que se casaron, que los quiero mucho, yo los conocí prácticamente por el casamiento. Ajá. Él se llama Germán, nos juntamos Germán. Sí, con Antonella y Antonella y Germán llegan juntos al altar. Antonella y Germán, un amor inmortal. Y estaba el Gonza filmando, yo estaba cantando. Y bueno, fue muy lindo, tengo un muy buen recuerdo, porque era muy divertido juntarnos a hacer la canción con la historia de ellos. A mí me divierte mucho hacer canciones, entonces siempre... trato de buscar motivos para crear. ¿Cómo en medio de...? O sea, porque en aquel entonces, recuerdo, La rubia del avión y No le dijo nada, eran temas así, como decimos nosotros, en tono de sorna y demás, y que además la gente explotaba las pistas y demás. ¿Cómo sale el tema de meter una balada dentro de ese disco? Bueno, porque también... Porque yo amo Cuida mi alma, amo ese tema. Claro, contá cómo es eso que le decís recién. Siempre digo, amo el rock nacional además, y dentro de la música es mi favorita, es donde mejor me muevo además, y digo que dentro de la historia de las baladas... Las grandes baladas del rock nacional, decíamos para Pau, The Hit, más atrás Seminare y demás. Bueno, Casualidad de Rancheros, Casualidad. Alguna de Huff y demás. Claro. Yo, mi balada favorita del rock nacional es Cuida mi alma de Los Ladrones Suel. Bueno, canto un pedacito. O sea, por favor, o te sea lo de Cristian. Claro, porque... Para eso vine, además. Gracias, Vivi. La historia es que yo hice canciones toda la vida desde muy chico contando mis historias y algunas fueron graciosas, algunas fueron desopilantes, otras fueron simples y otras fueron más románticas. En Argentina quedamos muy encasillados con el humor y en otros países como Puerto Rico se dieron más el estilo de las baladas. Por eso fue muy conocida esta Cuida mi alma que cuenta Vivi. Hay otra que se llama Ruge Uge, que fue para una chica... que se llama Eugenia, que fue disco de oro en Puerto Rico, acá no se conoció. Hace un poquito de Cuida mi alma. Cuida mi alma, dice... Nena, perdóname, si me domina la avaricia, si te mezquino mis caricias, si no te convido mis besos, si soy la causa del bostezo que va durmiendo a tu sonrisa. Y el estribillo. Nena, cuida mi piel, cuida mi alma. Nena, cuida mi piel, cuida mi alma. Cuida mi piel, cuida mi alma. Cuida mi piel, cuida mi alma. Qué dúo. Claro, porque desgasta, ¿no? O sea, es que él siempre anda buscando, y su productora también, alguna locutora que se anime a cantar. Así serio? Que Vivi, me parece que no ha llegado hemos otra, cantado, ¿eh? Hemos cantado, otra una propuesta banda. Para este 2014 banda, movido. Sí, tuve una banda. No sabía, lo que pasa es que después vino uno de mis primeros jefes, Jorge Palacios. Decía, vos tenés mucha voz de movilera, mucha voz, claro, tenés agudos. Yo siempre cuento que en la fiesta de egresados clavé Visión de amor de María Carey, que es un temazo, ¿viste? Decís, ¿cómo hice para llegar a esos tonos? Bueno, y Jorge me hacía leer el diario acostada, ¿viste? Dicen que es un ejercicio para sacar la voz más grave. Sí. Bueno, y acá quedé con esta voz de Mundo Rivero y no puedo cantar.
Mira vos. Bueno, quiero que me cuentes, que yo lo conozco, pero quiero que lo compartamos con la gente, este símbolo. Ah, el símbolo. ¿Y por qué salió y que hubo una canción, ¿no? Sí, es el símbolo de AMACMA, de las mujeres que luchan contra el cáncer de mama en Paraguay. Porque así como lo ven ustedes, Cristian Puga, que nos visita acá en los estudios de BBC, es una figura rutilante en toda Latinoamérica. Bueno, y donde va, viste, exagerado. Claro, le piden cosas así como le pedimos, crea la canción de Germán y Antonella para el casamiento, le piden, por favor, para nuestra institución, no, para nuestra asociación, fue, para el Papa Francisco. Fue raro porque yo tuve con mi viejo siempre una relación de grandes amigos y cuando él partió de este mundo lo despedí con una canción que se llama Un Día Más y accidentalmente las chicas la escucharon en Paraguay, en una gira, ¿no? Les canto un pedacito. Sí. Yo conozco tus días, tu pena, tu alegría, tu miedo, tu temor, tu fuerza, tu valor, tus agallas, tu osadía y el dolor que no termina. Solo tu alma sabe, no dejes que se apague. Yo apostando a la vida, todavía no es la hora, que esperen allá arriba un día más. Y las chicas de AMACMA dijeron, queremos que esa canción sea nuestro himno, nuestro leitmotiv, entonces cada vez que hacen un evento, bueno, yo puedo, cuando puedo estar me sumo encantado, y si no, bueno, ellas hacen muchas cosas de beneficencia para concientizar. Así que, bueno, muy feliz de que una canción tenga un sentido, que no pase solo por la diversión y que sirva para cosas tan importantes como concientizar sobre una enfermedad tan grave. Claro que sí. Son distintas facetas de las canciones, ¿no? Pero van apareciendo cuando uno menos se lo espera y bueno, yo siempre buscándolas como un cazador de canciones. Y está buenísimo lo versátil, además, de poder poner una canción que explote la pista de un casamiento, sí, y poner una balada o una canción a tango a corazón abierto. Está buenísimo. Sí, eso. Sí. Está bueno. Lo que trato es que sean sinceras, que tengan el espíritu y que lleguen, aunque sea un chiste, ¿no? Pero yo no menosprecio las canciones que claro. Son. Que la gente dice, uy, qué boludez esta canción. No, mientras la canción tenga espíritu, es tan importante como un chiste, como compartir una anécdota con alguien, como pasar un buen momento, las cosas importantes de la vida y simple. Uh-huh. Y hay una canción que también la ha tomado un colegio de acá de Bahía. Sí, más allá de los sueños. El estribillo, que dice, porque la canción sirvió para darle nombre a una caminata y comprar un ascensor que se logró comprar, se juntaron 180.000 pesos, porque aunque mucha gente me explicaban que el colegio es un colegio muy caro acá en Bahía, a veces le falta el subsidio. No, y además hay muchos chicos becados, claro, y chicos, claro, que de pronto tienen alguna dificultad para trasladarse, para subir las escaleras de la institución, entonces claro. Surgió la necesidad de cubrir con este tipo de movida de padres. Y no llegaban al tercer piso donde hay salones para dar las clases, entonces bueno, estaba el hueco para el ascensor, pero faltaba el ascensor y con la caminata se logró comprar ese ascensor. En estos días lo están instalando, así que bueno, es una canción que también va a quedar como un granito de arena para una causa importante. Se llama Más allá de los sueños y les dejo un estribillo. Sí, ¿cómo no suena? No abandones la luz que te guía. De tu vida, no abandones.
allá de los sueños, más allá de los sueños. ¡Qué lindo! Muy bien, Cristian Puga con nosotros. Bueno, ya estamos cerrando el tema de los llamados, así que bueno, estamos con las entradas para cine y algunos otros espectáculos que tenemos en Bahía. Tenemos una cena en el Resto Quinquela, así que bueno, dos minutos más y ya decimos quiénes son los ganadores. Y tenemos, no se vayan chicos, se quedamos para el cierre. Y vamos a ver algo de cine que nos preparó Ariel Mancini con esa voz maravillosa. Ariel, ¿qué recomendaciones nos hace para tener presente en los cines del centro de aquí de Bahía, donde nos atienden también? Así que para ganarte entradas, tener presente, por ejemplo, esta peli para poder ver en estas horas. Bueno, ahí estábamos con Las Insoladas, otra de las pelis que están en la cartelera de los cines del centro aquí de Bahía Blanca, con un elenco de mujeres bellísimas, entre ellas Luciana Lopilato, enamoradísima con su bublé, que ha estado por estas horas cantando en Jeva. Qué linda pareja. No, nada más es adorable, es divino. Él, ella, los dos juntos. Bueno, los hombres el bebé. Van a decir de ella, nosotros vamos a decir de él. Tal cual. Y los hombres de él dicen: es un gordito. Pero ¿viste cómo lo puso en forma, la Lopilato? Claro, él me lo reconoce, dice: ella es mi jefa. No, es divino. Qué lindo, ¿viste las parejas así? Sí, sí. Las historias de amor. Las historias de amor, mirá, este es el fruto del amor. Bueno, y vos también, en este año también tan importante, sí, ¿no? Totalmente, del amor. Totalmente, sí, sí. ¿Encontraste el amor de tu vida? Absolutamente, sí, totalmente. Viste que en segundas, terceras vueltas, vos decías, a los 40 años ya, sí, ¿viste? Sí. Y nada, y encontrar a una persona que también tenga la misma historia de vida que vos y que también tenga sus hijos, porque yo tal vez no hubiera podido poner toda la carne al asador con alguien que no tuviera hijos también y que no entendiera cómo es el jeite, ¿viste? De cargar con todo en la vida, que uno no viene solo. Así que ahí lo vemos a Seba en la foto con mí. Sí. Claro, porque pasa eso, ¿viste? Entender los tiempos en el rol de la madre, porque es tu señora, pero es mamá y hay que ir a llevar a los niños a la escuela, hacer los deberes, sí, llevarlos a las actividades que los hacemos, sí, ir, ¿viste? A la tarde, y es todo un tema eso, ¿no? Y como él está en la misma, el dormirlos papá, a la noche, y un cuento noche más, y un cuento más, y cuando me voy a dormir yo. Así que sí, sí, la verdad es que ha sido un año re importante, en realidad vamos ahí llevando todo el proceso de ensamblar, en realidad tanta gente que somos, sí, ¿viste? Somos mucha gente para ensamblar en una casa. ¿Viste que el amor todo lo consigue? Sí, sí, se llama fluye totalmente, si lo dejás, fluye, está buenísimo. Claro, sí. Bueno, ¿y usted está enamorado? No, no de la música. Quizás he dejado pasar el amor, quizás no sé, quizás todavía no llegó. Estamos ahí en la búsqueda siempre, sin perder la esperanza de que se dé ese momento de felicidad que cada vez que aparece es una alegría. Son muchas canciones. Son muchas canciones. Está bueno porque llega la inspiración. Claro, llega la inspiración. Llega. Aunque algunos, viste, viene la inspiración con el dolor, con la pérdida, sí, viste, esas canciones así. Sí. Bueno, ¿cómo se presenta lo que resta del año? ¿Qué proyecto Mirá, hay? Mirá, están ahí cosas por salir en el exterior que ojalá que se den. Vamos a ver y hacer fuerza para poder volver a Centroamérica, lugares como Honduras, y eso es lo que hay como objetivo, pero no está concretado, así que vamos a rezar para que aparezca. Sin duda, sí, va a salir. Sí, disfruto mucho de esos viajes que a veces me llevan a lugares donde ya estuve y a veces lugares nuevos, está bueno. Qué lindo, sí. Contando historias y cantando siempre. Bueno, quiero decir que Adriana Elías se ha ganado la cena en el Resto Quinquela, que está ahí en la avenida Cerri de la ciudad de Bahía Blanca, donde se come muy bien. En octubre va a estar la presentación de Ximena Tazara, que nos visitó aquí en los estudios de Bien de Viernes. Hoy hay un show con los Guillomía, algo así como los del Nano, los amigos del Nano, no recuerdo bien cómo es el título, pero que es fabuloso ahí en Quinquela. Así que Adriana Elías, te vamos a llamar, nos vamos a comunicar con vos para darte la entrada esta para que vayas allí. Y Marta Echezar y Juan Carlos Franco se ganaron las entradas para cine. Para la semana que viene tenemos entradas para Gato Peters, así que estar atentos porque también se pueden ganar esas entradas. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Que siempre me apuran, estamos bárbaros. Bueno, que tengan un hermoso comienzo de la primavera, que se proyecte con toda la luz y con
todas esas buenas voluntades que todos tenemos. Vivi, gracias por haber venido acá al estudio. No, por favor. Te reencontraste con uno de tus primeros trabajos. Un placer, además compañeros, tantos años. Uno de mis primeros trabajos en Bahía, así que sí. Y viste, como decíamos hoy temprano, entrar y el olorcito de ese lugar está buenísimo. Déjame agradecer a las chicas de Emporio, por supuesto, que yo también soy del club. Sí, que nos atienden también. Diana, un beso enorme para ellas también. Claudia Vanegas, Mónica Bonetini, que siempre me cuidan y demás. Así que bueno, un beso muy grande para ellas también. Uh-huh. Hermosa, mira, toda primavera. Sí, bueno, y quiero la novedad cuando tengamos, la tenemos online a Viva FM. Exacto, está pero... Viva FM en Face. Pueden ya empezar a escuchar las canciones del Señor también que tenemos rotando y demás. Gracias. Con un montón de gente preciosa que está trabajando con nosotros. Gastón Falabella, que es una de las voces de pop en Buenos Aires, que esta es la voz de marca, además de la radio. Ivana Maki, Néstor Gil, Choco H, bueno, tanta gente alucinante. Así que bueno, muy pronto más novedades. Y Sebastián Vallejo. Y por, el capitán del barco. El capitán del barco. ¿Y la capitana? No puedo decir nada, porque yo después cuando llego... ¿Y la capitana? No, capitana no. Yo ¿no? soy un marinero más. ¡Ah! Soy un marín. Bueno, gracias, Vivi, ¿eh? Bueno, no, por favor, gracias. Un placer. Y señor Puga, ¿qué le puedo decir? Una alegría estar acá. Una visitar. Alegría que seas venido, que bueno, que seas un poco el que escribe nuestros sentimientos o nuestras salidas. Bueno, gracias bueno. por estar. Bueno, que sigan los éxitos. Me alegra verte bien siempre que vengo a Bahía Blanca, ya sea en la radio o en la TV, como acá. Y siempre es una alegría saber qué estás haciendo, seguirte por Facebook o en vivo. En vivo, bueno, y gracias, Andrea. Bueno, un saludo gigante a Andrea, que es la que nos cruzó el destino de conocernos. Sin dudas, ¿eh? Gracias. Sí. Cristian Puga con nosotros. Gracias, Victoria, por haber venido, ¿eh? ¿Te gustó venir una vez más? Bueno, y a ustedes, que tengan un excelente fin de semana, buen comienzo de la primavera. Este programa pueden volver a verlo mañana a las 6 de la tarde y el domingo a la medianoche. En 7 días nos reencontramos aquí en la pantalla, en vivo, en los estudios de BBC, para compartir otro bien de viernes. Gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente noche. Chau.